Amigas, déjenme, voy a prender esta luz. Y está, aquí está amarilla la luz. No he puesto focos, no he puesto focos de luz de día. ¿Saben qué? Vieron que ahorita les estuve enseñando que ya movimos el refrigerador que teníamos aquí en la sala y por fin pude mover la lavadora que teníamos aquí. Por fin ya la pude mover, porque amigas, esa me duele en el alma que se me maltrate. Yo cuido demasiado mis cosas, las cuido como ustedes no tienen una idea, amiga, las cuido muchísimo, 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 porque pues tal vez para muchos sea como really una lavadora o una secadora o un sillón o una mesa, pero para mí es mucho, amigas, porque pues nosotros, ustedes ven, nosotros, bueno, todo mundo trabajamos duro pues para poder tener nuestras cositas. Y pues sí, la verdad que yo cuido demasiado mis cosas. ¿Se acuerdan de mi comedor? Que yo le ponía mantel de plástico porque no quería que se me maltratara, amigas. Pues miren, al final del día, ya con la mudanza y todo, se me maltrató bien feo, ya estoy bien maltratado. Pero ya que tenga por fin mi casita, ahí donde vamos a estar viviendo, tengo comezón en mi cara, en todo el cuerpo, porque hay demasiados zancudos. Le voy a volver a poner, ¿cómo se llama? Mantel. Porque yo no quiero que se me siga maltratando hasta que decida qué voy a hacer con él. Tal vez lo lije y lo pinte, o tal vez compré otro y vendo ese. No sé todavía qué voy a hacer, pero por el momento es lo que hay y pues vamos a vivir con lo que hay, ¿verdad? Ya no pienso gastar en muebles ni nada de eso. Por si el caso, en el futuro nomás quiero comprar una sala bonita, pero más adelantito. Ya ven que anduvimos viendo, de hecho ando viendo precios y tiendas y todo eso, pero ya eso será en un futurito. Por ahorita con estos silloncitos que tenemos es más que suficiente. Pero bueno, yo ya no me acuerdo que... ya me acordé que les estaba diciendo. Sí, que movimos ya el refrigerador para la otra casa y ya aquí ya quedó espacio. Miren qué espacioso se mira la sala. ¿Sí ven? Ya se mira más espacio de aquel lado y pues ya siento que se mira mejor. Ahora lo que quiero hacer, voy a ver cómo, qué muevo. ¿Para qué lado voy a mover el espejo? Ese espejo que tengo allá, ¿de aquel lado lo voy a poner para allá? Y voy a tratar de arreglar un poquito aquí la sala para que se mire bonita. No sé, los muebles yo creo que se van a quedar como estaban, porque la televisión quedaría bien que la pusiera ahí, pero como ahí está el aire acondicionado, y si la muevo, a ver cómo queda. Y ese sillón lo muevo en esa esquina y esa la muevo para allá. A ver cómo quedaría. No sé si quepa ese nightstand en ese espacio de ahí, pero como dice el aire acondicionado, ahorita voy a ver si los muevo para allá y a ver cómo queda. Y ahorita les enseño. Déjenme hacer eso rápido porque ya es tarde. Ya nada más para que la sala pues no se me quede tan fea. No, pero como... No. Ah, bueno, pero si muevo... Sí estaba pensando, pero digo no, porque ahí quiero mover, poner el espejo. Pero el espejo lo puedo poner también en esa pared de ahí. Y ahí puedo poner el otro sillón, no, pero se va a ver muy amontonado. Si pongo ese sillón ahí, el otro sillón ahí, creo que se va a ver como que muy amontonado. A ver, déjenme ver, perdón. Déjenme veo y ahorita les muestro. Amigas, miren, ya moví los muebles, pero no queda nada bonito. Miren, no queda nada bonito, nada bonito. Así es que voy a volver a poner todo como estaba otra vez, porque pues no se mira nada bien. Sí, ahí tengo que resanar esa pared, pero ya lo vamos a hacer cuando esta casa ya esté vacía. Y pues bueno, vamos a mover otra vez todo para atrás como estaba, para que quede pues como estaba. Miren, yo quería que la tele quedara ahí, el espejo ahí, pero no me gusta aquí, como que eso se mira muy amontonado. Luego como la mesita de centro la voy a poner más para acá, se va a ver más amontonado todavía. Y pues no, vamos a poner todo como estaba. Ok, amigas, ya vamos a comenzar, a pintar los gabinetes. Vamos. Ya mi esposo va a comenzar a pintar los gabinetes. Pero creo que me veo muy blanca. ¿Por qué será? No sé por qué. Yo creo la luz. A ver, vamos para acá. Ahí está.
No sé, mi teléfono que me cayó mensaje, creo. ¿Qué les voy a decir? Y vamos a comenzar a lo de los gabinetes. Y me voy a poner a... Me voy a poner a pintar la puerta yo. Esta puerta de aquí, de este lado, está un poquito sucia, de que como uno entra y sale, entra y sale, entra y sale, y luego está lloviendo y todo, y se ensucia. Pero ahorita me voy a poner a limpiarla primero, y la voy a pintar también, aprovechando que pues mi esposo va a abrir la pintura blanca. Ya el otro día compré los ¿dónde estarán? De veras, los rodillitos. Creo que por aquí los miré. ¿Dónde estarán? Aquí están, miren. Estos. Para pintar. Y sí, voy a aprovechar a hacer eso. Para que ya se mire más bonita la casa. Y ahorita que mi esposo termine de pintar, que se sequen los gabinetes ya para ponerlos. Y ya para que ya terminemos con la cocina. Y ya nos pasemos a otra parte de la casa a terminar de arreglar y todo eso. Y pues ya, para que a ver si en esta semana que viene, porque como les digo, ya hoy es viernes, probablemente la próxima semana o en el fin de semana a lo mejor nos movemos. Ah, no, no creo, porque tengo que poner el gas. Y pues si no, no creo que nos movamos ya. Ah, pero ¿saben qué? Como la cocina es eléctrica, la estufa va a ser eléctrica, probablemente sí nos vamos a mover. No sé, vamos a ver. Pero ya en estos días, en cualquier momento nos movemos. Y pues ya para que vaya agarrando forma. Miren, esa es la puerta que voy a pintar. La quiero pintar de blanca. Cuando anduvimos pintando, se maltrató. Miren, ¿sí ven? Y pues tengo que pintarla, limpiar muy bien los vidrios. Y todo lo voy a limpiar. Miren acá de este lado. Les digo, está toda sucia. Pero ya ahorita una buena limpiada, una buena pintada. La voy a pintar de blanco. Quería pintarla yo ese color que tiene, pero no, porque se va a perder con la pintura de la casa. Casi, casi es similar. ¿Sí ven? No es... Es más o menos. Miren. Y sí, yo creo que la voy a pintar blanca. A ver qué tal queda. Y sí, miren el antes para que ahorita vean. El después, miren cómo está. Así es como se mira. Miren. Y ya ahorita la voy a estar dejando like new. Como nueva va a quedar esta puerta. Me encanta esa puerta. Me gusta muchísimo. Cuando miré este espacio aquí de aquí en esta pared, yo dije, yo quiero una puerta grande acá en la parte de atrás, porque quiero que tenga una salida bonita y pues ustedes ven toda la naturaleza, todo eso bonito. Imagínense, miren, bueno, ya no imagínense, ahora sí ya la pueden ver, pero yo decía, imagínense cuando ya esté esta puerta ahí y pueda abrirla y pueda ver todo para afuera. Miren, les digo, aquí hay planes también. Vamos a hacer una bodeguita de aquel lado. No sé dónde la quiere hacer mi esposo. Él dice que de aquel lado, yo le digo que de aquel lado, pero todavía no sabemos. Y aquí, uy, me andaba cayendo. Está alto, miren, aquí está alto para salir para allá. Aquí a lo mejor, bueno, primeramente Dios, vamos a hacer un deck. Vamos a hacer estacionamiento ahí de aquel lado. Y pues va a quedar bonito. Todos a ver. Ya más bonito por acá. Y pues sí, miren, se mira para adentro. Y pues ya mucho bla 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 y no empiezo a trabajar. Déjenme lo hago y ahorita nos vemos.